Hoy quiero hablarle a esa persona que siente que ha perdido su trabajo y se devaluó. Esto es el billete de dólar. Ahora, si voy a la tienda y hay algo por 90 centavos, no puedo comprarlo con el billete de dólar. Espera un segundo, lo acabo de hacer bola, lo acabo de pisar, lo puse en la basura, lo saqué. Entonces lo rasgué en una mano y quieres decir que podría recoger el dólar, podría limpiarlo y podría poner un poco de cinta alrededor de él y vale un dólar. Entonces, ¿por qué si este dólar no pierde su valor te sientes como si hubieras perdido el valor de tu persona? Porque muchos de ustedes se sienten como si los hubieran pisado, sientes que te han hecho a un lado, sientes que te han abandonado, sientes que puedes hablar de que sientes que han abusado de ti, como si alguien te hubiera quitado del camino, alguien que te hiere, alguien se aprovechó de ti y te golpeó. Sientes que has perdido parte de tu valor. Es que este dólar solo tiene palabras en valor, porque hace algunos años atrás tuvo valor, no importa lo que le pase, todavía se puede pegar de nuevo. Se borra y tengo que decirte que fuiste creado, tienes vida y tienes propósito. Sí, tienes valor y aunque has experimentado alguna depresión y podría ser que te duela el amor y que quieras rendirte, estoy aquí para decirte que todavía no te rindas y que no hay nada que pueda pasar que pueda quitarte tu valor, así que lo que tienes que hacer ahora es levantarte, quitarte el polvo y seguir adelante.